Ya está el campeón. El campeón es River Plate. Está de racha River, ¿eh? Le ganó precisamente a Boca Juniors en cancha de Boca Juniors. Estas son algunas de las imágenes de ese partido, en donde destacamos, como les dije anteriormente, la victoria del conjunto visitante. Por un solo gol de diferencia, con un marcador abultado, de todas maneras. Pero esto es oficial. Es decir, que esto lo organiza la Asociación del Fútbol Argentino. Y ya tiene ahora también la Asociación del Fútbol Argentino en Fútbol 5 un nuevo campeón, en este caso River Plate. Y ahora pasamos ya a ver la tabla de posiciones para saber cómo han quedado los equipos después de los partidos jugados en esta fecha, cuando todavía hay algunos pendientes. Aquí la vemos. Esta es la tabla de posiciones. River, que tiene que jugar con Mandiyú, que tiene que jugar con Estudiantes, ya sacó 6 puntos de ventaja a Boca Juniors. Tiene 25. Política, porque siempre nos gusta sentar en los sillones de champán a gente que tiene que ver con el medio, que tiene que ver con Rosario.